casa de Ronald. ¿Qué es la casa de Ronald? Bueno, yo no conozco, así que vamos a dejar a Henry Rumiche que nos cuente, ¿les parece? A Perfecto. Ver, vamos a ver la nota de Henry Rumiche. Hace algunos años, un grupo de personas decidió hacer propios los problemas de los demás, acogiendo diversos casos que no cuentan con las medidas apropiadas para asumir una costosa enfermedad de sus pequeños. La Casa Ronald es un hogar que brinda alojamiento a familias que vienen de lejos, que son de escasos recursos y que tienen un niño enfermo en la familia y, bueno, vienen a Lima para recibir tratamiento médico. Y como son familias de escasos recursos y no tienen familiares en Lima, nosotros les brindamos el hogar mientras dure el tratamiento. Estos pequeños de algún familiar son cuidados por la Casa Ronald, sea cual sea el caso que necesiten tratar. No, de hecho, el 50% de los casos son temas de oncológicos o hematológicos, ¿no? De cáncer o leucemia, pero también tenemos casos complejos de cardiología, neurología, diferentes diagnósticos en todos los casos complejos, ¿no? Que no pueden atenderlos en su ciudad, entonces por eso son enviados a Lima. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo está aquí en la casa? Bueno, yo vengo desde el 2015, ya más o menos 2 años y meses. Andreita tiene una enfermedad metabólica. Mejor dicho, ella no puede procesar las grasas de cadena larga y en el Perú ella es la única niña con esa enfermedad. Su enfermedad se llama el CHAL, deficiencia de la beta oxidación de los ácidos grasos de cadena larga. Tan largo es un nombre y tan difícil. Me parece que es el más chiquito de la casa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, Josin Jail Gustavo. ¿Por qué está aquí? ¿Cuál fue el problema que la trajo aquí a la casa Ronald? Él nació prematurito, con 30 semanas nomás. Él había nacido total, destrozado su cabecita. Muy chiquitito, muy arrojadito era. Sí, bueno, Angelita ha venido este año, es segunda vez que viene, un caso de malformación. Está aquí con su mami, ella es de Iquitos, y bueno, su mami es profesora allá en Iquitos, profesora de educación inicial. Entonces acá en las mañanas, como bueno, Angelita va a tener tratamiento largo, entonces la mami hace la escuelita.